Perfecto. Me llama la atención finalmente la parte de los documentales. ¿Cómo ustedes van a conseguir todos estos proyectos? Me imagino que a medida que pase el tiempo lo van a seguir alimentando. ¿Cómo consiguen o lo van a producir o ya se van a ir a los que están hechos? Porque me Sí. dice que usted es escritor y que inclusive ha escrito varias películas. Ok. Tenemos ya las películas de, bueno, todas las mías y mis documentales están ya en el trabajo ese. Pero si ahora entramos a Moca, vamos a ver documentales de Moca ya en este momento. Porque hay una parte que dice video de provincia que usted le da y salen solamente los videos de la provincia. Como cuando usted entra a los medios de comunicación en Moca, solamente salen los canales de Moca. Espero que esté el de aquí. Y si no está, hazme el favor, búscame a No, no, Moca. lo estoy buscando despacio Búscame, ahí. sí, porque yo quiero que esté seguro. Porque no, hoy sale si no está el canal de Moca. En fin. Lo que sale es una información sobre la provincia, debajo de la imagen en vivo. Hay el personaje de Calife le da un saludo a la gente desde Moca, que tú lo Sí, lo tienes vi. ahí, que saluda con una copla dedicada a Moca. Es decir, cada pueblo es un mundo para que cada gente se vea identificado. Algo importante y final que quiero decirles es que el canal tendrá como característica algo diferente a los demás. A menudo los medios de comunicación se ven compelidos a escarbar, a veces hasta en la cloaca, para buscar público. Es decir, morbosidad, mujeres desnudas, crímenes, violencia. En el canal nosotros no vamos a mostrar ninguna, absolutamente ninguna noticia sobre crímenes ni sobre cosas indebidas. O sea, será noticia que nació un niño y no que mataron a un anciano. Es más, hay una sección que va a dirigir Charles Dumplin, que se hace desde el Hospital de Maternidad Señora de la Altagracia, en donde se sigue desde que la señora embarazada la ponen para dar a luz y se le da un seguimiento al nacimiento del niño. Y cuando el niño nace, entonces la madre, a una ruleta que tenemos, que en vez de número tiene profesión, le da vuelta y ahí dirá lo que el niño va a hacer. Y la sesión se llama ¿Qué será? Será como la canción. Entonces el niño será médico, será ingeniero, será presidente de la República. Un certificado de pronóstico a la doña de lo que será su hijo. Para mí esa será la más bella y no encontrar un tipo que desguabinaron y que descojonaron. Bueno, Bueno, perfecto. felicidades por este proyecto y me parece súper Gracias. interesante también para los centros educativos que manantial de informaciones para cada uno de ellos y Sí. sé que va a ser bien utilizado por los maestros y profesores de Pero las mira, mira la diferentes muestra de lo que vamos a instituciones. encontrar en la página. Nos trae un regalo, viaje al centro de la historia, diferentes videos aquí. No, no he tenido ni la oportunidad de destaparlo, pero también nos ha traído de regalo Lilith, muchas épocas en una sola época, muchas historias en una sola historia. Agradecemos muchísimo. Y con esto, Ligado a la historia de Moca, A la historia de Moca, claro. porque Aquí lo a ajusticia. Moca le llamaban los cultura de los tiranos, Claro. precisamente por él fundamentalmente, en la forma en que lo A hizo. Nicolás le encanta la historia, o sea que va a estar No, no, entretenido usted por no se unos imagina lo que me días. ha traído por aquí. Pero también nos trae Bordeando el Río 2010, escrito por usted, también Fernando Sánchez y Antonio Locuat, un actor en busca de un personaje. Me imagino que todo esto también ¿Y estará. este tesoro que te han traído? No, escúchame, espérate. Pero también, por parte de la Comisión de Permanente Efemérides Patria, pues Hostos, El Sembrador, un DVD. Aquí estaremos conociéndole. Y me ha traído, que no es solo para mí, sino también para toda la familia, cuentos de Papá Leche. Así que hasta para la familia entera aquí. Y La Ciudad de los Fantasmas de Chocolate, escrito por Don Jimmy Sierra, que es nuestro invitado especial en este día, y pues lo tenemos aquí. Amable viendo todo esto, que viene en breve, se le está haciendo la boca agua, pero los libros ni Los las ojos. mujeres se prestan. Ay, 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 amable. Bien, pues muchísimas felicidades nuevamente. Gracias en nombre del país completo por este tesoro que realmente nos están brindando a través del internet. A ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que Moca esté bien representada. Bueno, pues gracias a muchísimas usted. gracias, éxito y a partir de la próxima semana le estaremos dando seguimiento a Santo Domingo Vive. Vive.com. No solamente, ahí usted tiene el país completo
santodomingovive.com. Ya ustedes saben que está a prueba y oficialmente se va a estar inaugurando el próximo 16 aquí en el país. Es un medio que usted debe de seguir. Conéctese, santodomingovive.com, realmente para seguir fortaleciendo nuestra historia. Gracias por estar aquí, señor. Feliz tarde. A ustedes.